sangre. Significa que está golpeado. Señor, ayúdame, protégeme, libértame de esta esposa, de esta prisión, de este guardia que me persigue cada vez que me ve. Señor, no quiero seguir viviendo esta vida, estoy huyendo, estoy cogiendo de tu presencia. No soy de los hombres, ayúdame ya, Dios. Manda a tu ángel que acampe a mi alrededor y me protege y me guarde. Padre, guarda a Pedro, Señor. Tú conoces su condición. Manda un ángel, Padre Santo, que lo proteja. Si las huellas terminan aquí, ¿dónde está este hombre? ¿Qué pasa aquí? Si las huellas se desaparecieron, veo sangre en el piso. ¿Qué pasa aquí? Yo no cojo a este hombre, ¿verdad? La próxima te cojo, cuando te vea. No entiendo, Señor, lo que hiciste. Pero estuvo bien cerca de mí y no me vio. No entiendo, Padre. ¿Qué pasó en este lugar? Que ese guardia no me pudo ver. Algo tú tienes que haber hecho en medio de esta persecución de este guardia, mi vida. Gracias, te doy. Te doy gracias, aunque no lo entiendo. Qué grande tú eres, Señor. Mira lo que tú me dices en tu palabra. En el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién es? ¿Quién toca así la puerta? ¡Soy yo, Pedro! ¡Ay, Pedro! ¿Qué Soy te yo, pasó? Pedro, que me anda siguiendo otra vez. Volvió otra vez el mismo guardia a seguirme. Y me estaba buscando, pero hubo algo que me protegió, hubo algo que me escondió porque él no me pudo ver y estaba frente mío. Pedro, ahí es que se cumple el capítulo 34, versículo 7 del Salmo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Dios te está guardando, Pedro. Dios tiene un gran propósito en tu vida. Dale tu corazón a Cristo, conviértete, ríndete a Él. Yo sé que Dios puede hacer un milagro en mi vida.
pero mi voluntad no me lo permite. Mientras Dios no me liberte de donde yo me encuentro, tendré problemas con la ley, con los policías, con todo el mundo. Yo no puedo más nada. Yo me voy corriendo. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿A dónde vas, Pedro? ¡Ay, Señor, ese hombre, Dios mío! ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¡Ay, Señor, Padre! ¡Métele por dentro a mi esposo, a Pedro, Señor! ¡Libértalo! ¡Tú eres el único que puedes libertarlo, Señor! ¡El único eres tú, Padre amado! No tengo tiempo para nada. Vengo decidido a hacer lo que quiero hacer. Voy. No importa lo que pase. Cansado de todo. Estoy volviendo loco en esta vida. No sé qué hacer. Me andan buscando. Mi esposa ahora por mí. No sé quién me guardó del policía, pero hubo algo que me protegió y no entiendo lo que fue. Pero no importa. Voy a volver a hacer lo que hago. Voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. No importa. A mí nadie me ama en esta vida. Yo voy a morir. Meténdome duda, voy a morir en este mundo. Porque a mí nadie me ama. ¿Para qué yo voy a seguir viviendo? Voy a seguir haciendo lo que yo hago. A ver, me voy a perder los integrales que tengo en eso. Siento que me voy a morir. Me siento que me va a dar algo. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. ¿Para qué me pasa? Sí, Señor, no me deje morir. No me deje morir. ¿Qué fue? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué me morí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me he ido de este mundo? Dígame, alguien. Veo mi cuerpo tirado en el piso. ¿Qué pasó? Señor, ¿por qué me dejaste morir si yo no era pecador? Quiero salir de aquí, envía a alguien de la vida, Señor.
Yo no quería estar aquí, perdóname, dame una oportunidad. Señor, yo no quiero volver más. Quiero obedecerte y darme esa oportunidad. Espero, Señor, que me estés oyendo de aquí, de esta llama, de este lugar, oh Dios, de tormento. Oh, Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Señor, no permita que me pierda, Dios. Oh, Señor, perdóname por no escucharte cuando hablaste a mi vida. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Vengo a buscar lo que me pertenece. Él no te pertenece. Ayúdame, 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 Padre, ayúdame a salir, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, ¿quién eres? Soy el ángel de Jehová, he venido a rescatarte, ven, levántate, no temas. Gracias por tener misericordia de mí, te prometo servirte hasta que, Señor, tú vengas o yo me muera nuevamente en ti. Entrego tu espada. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y sentimos. Señor, me volviste a entregar la palabra. Señor, gracias. Entregarte la palabra de nuevo. Gracias, Señor, porque me devolviste la vida. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tengo una esposa que ora por mí. Gracias, Señor, porque hay un pueblo que ora por mí. Te prometo que en mi corazón serviste, Señor. No quiero volver a tener esa experiencia que tuve en el infierno, a donde yo pensaba que me iba a perder. Gracias te doy, Señor. Yo quiero que ahora tú me des la oportunidad de poder servirte, porque te lo he prometido, Dios. Refresca mi corazón. Sí, Señor. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y sentimos desmayar. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame. Lléname del fuego, dame de tu unción. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón.